Muy bien, Crusaders. De vuelta al tema de obtener nuestras cutie marks. ¿Alguna sugerencia? No, ya intentamos todo. Se nos acabaron las ideas. ¿Es una broma, Crusaders? ¡Podemos hacer más que eso! Esperamos nuestros cutie marks hace tiempo. Nadie sabe cuál será el fin. Ya lo intentamos sin parar y lo haremos más y más. Porque las Crusaders no se rendirán. La cutie mark ya la encontraremos, la cutie mark. Pronto la descubriremos. Un gran premio será nuestra cutie mark. Esa es la actitud correcta. ¡Cutie mark Crusaders! ¡Ayuda! ¿Qué sucede, Pipsqueak? Me postulé para presidente pony escolar. Espero que las tres puedan ser mis directoras de campaña. No hemos intentado obtener nuestras cutie marks en dirección de campañas. ¿Qué les parece, Crusaders? ¡Sí! My little pony, my little pony. Corazón. Ser amable es la solución. La magia lo hace aún mejor porque es My Little Pony. Siempre habrá una gran amistad. My Little Pony, la magia de la amistad. Dinos, Pip, ¿cómo ayudarías a la escuela si tú fueras elegido como presidente pony escolar? El mobiliario del patio sufrió muchos daños durante la batalla de Twilight con Derek. Crusaders de la Mark Perdida. Si yo soy elegido como presidente pony escolar, iré al consejo escolar y arreglaré este asunto. Pues yo creo que es un ridículo derroche de fondos. Es como cuando Twist propuso reparar la ventana que Discord destruyó. Ella quería repararla como una simple y vieja ventana de escuela. Pero todos saben que votar por mí fue la mejor opción, porque yo convencí al consejo de darle a la ventana atractivo visual. ¿Y no le afectó que su madre, Spoiled Rich, sea la presidente del consejo? ¡Exactamente! Es por eso que cuando Diamond Tiara sea elegida como presidenta pony escolar, la escuela va a poner una estatua de ella en el centro de nuestro patio. ¡Oye, Silver Spoon! ¡Ese era mi gran anuncio para cuando yo ganara! ¡Ay! Solo estaba tratando de ayudar. ¡No necesito esa clase de ayuda! ¿No creen que ya fue suficiente de Diamond Tiara? ¿De verdad necesitamos una gran estatua de ella? ¿Justo donde debe estar el mobiliario del patio? ¡Un voto por Pip es un voto por el patio! ¡Un voto por Diamond Tiara es un voto para mí, Diamond Tiara! Un cambio hay que hacer, y ahora es. No hay que temer hacerlo bien. ¡Es él! ¡O de por Pip! Hay una oportunidad de más diversión. Vota por Pip y aquí podrás estar. ¡Es hora de otro! Que acabo de escuchar, es a mí a quien deben apoyar. Pipsqueak es débil, no lo creerás, pero Diamond es perfecta. Es la selección correcta. Que tu voto sea para mí y no para Pip. Dejaremos que los votantes decidan. Cada pony tiene sus secretos, igual que tú. Votar por mí ayudará muy bien. Como tu extraña superfuerza. Tu largo cabello es falso y no hablaré de eso. Ni de tus dientes grandes, ya ves. Por favor, ponis, no le hagan caso. Vota para cambiar. Es hora de otro líder. Pues tiranía no habrá. Vota para vencerla. Un día nuevo es. Y todo muy bien va a estar.
cosas que nunca jamás cumplirá. ¡Tú necesitas una nueva mochila! Pues yo hago que pasen las cosas que nadie podrá pagar, como nunca. Toma un dulce, sé que te va a gustar, y del sol esto te protegerá. Puedo ser linda también, pero un precio hay para poderlo disfrutar. Pues vota por mí, lo tendrás. Tengo una sugerencia que debes de saber. Puede ser que seas la ganadora si les muestras que al ganar... ¡No recuerdo haberte pedido que hablaras! Pues si así es como tratas a tu mejor amiga, yo elijo a Pipsqueak. ¡Hola! ¡No temas! ¡Bien fuerte está! Contados. El presidente Pony escolar es... ¡Pipsqueak! ¡Qué emoción, Crusaders! ¡Pip ganó! No lo habría logrado sin el gran esfuerzo de mis directoras de campaña, las Cutie Mark Crusaders. ¡Cutie Marks y directoras de campaña! Creo que no son tan buenas como creyeron, Flancos en Blanco. De hecho, exijo un recuento. Créeme, Diamond Tiara, Pip ganó. Yo voy a ser quien lo juzgue, señorita Cherry Lee. ¿Qué? ¡Un voto! ¡Silver Spoon! ¡Tú no votaste por mí! No, no lo hice. ¡Pero tú eres mi mejor amiga! Lo soy porque traté de ayudarte mencionando tu estatua sorpresa. Y de pronto ni siquiera tenía derecho a hablar. De hecho, habrías ganado esta elección si me hubieras hecho caso. ¿Quieres saber cómo? Lo siento, no me permiten hablar. ¿Qué? No tengo que alentar su drama nunca más. Sé que Diamond Tiara ha sido muy agresiva, pero tal vez deberíamos ver si está bien. El que jamás le hayan importado los sentimientos de nadie no significa que no nos importan los de ella. ¡Diamond Tiara! ¿Por qué estás poniendo esa cara? ¡Esa no es la cara de una ganadora! Porque... la verdad no gané. ¿Qué? ¿O sea que tuve que traer todas estas provisiones para celebrar nada? Lo siento, madre. Es bastante malo que hayas perdido ante ese inmigrante de Trottingham. Pero imagínate si perdieras ante esas Flancos en Blanco. Como una pony rica, siempre debes pensar en tu posición social. Eso empieza aquí en Ponyville y se extiende a través de todo Ecuestria. ¡No vayas a olvidarlo nunca, Diamond Tiara! ¡Nunca! Si soy diamante, ¿por qué hoy me siento así? Soy muy fuerte, pero eso no importa, ya no. Hay algo roto en mí, pues no todo hice bien. Yo era fuerte, pero hoy creo que me romperé. Podrás creer que siempre deseo ser distinta a quien soy. No puedo ver qué debo hacer para ser quien yo quisiera. Yo no sabía que otra forma podía existir. Y hoy perdida estoy y no sé lo que hacer. La tierra se hunde y siento que voy a caer. Podrías creer que siempre deseo ser distinta a quien soy. No puedo ver qué debo hacer para...
sienta mal por ella? Si lo es, pues yo me siento igual. Quiere cambiar, pero no sabe cómo. Necesita unas amigas para ayudarla a descubrirlo. Oye, Diamond Tiara, espera. ¿Qué es lo que quieren ahora? ¿Burlarse? ¿Gozar de mi derrota? De hecho, queremos invitarte a nuestra casa club a convivir. ¿De verdad? Sí, de verdad. Pues gracias a ustedes, ya no tengo ocupaciones importantes de presidenta que atender ni nada. Así que tal vez sí vaya. Eso suena como un sí. Entonces, ¿las tres se juntan aquí para planear distintas formas de obtener sus cutie marks? En realidad, sí. ¡Ustedes tres son... son muy afortunadas! ¿En serio? ¡Sí! ¡Pueden explorar todas esas opciones! Aprender quiénes son realmente antes de quedarse con algo que no entienden bien. Pero tú lo has hecho, ¿verdad? Sí, porque ya tengo mi cutie mark y no estoy batallando para nada por descubrir quién se supone que soy ni lo que debo estar haciendo con esta mark que ya está en mi flanco. ¿Estás segura de eso? ¡Esa es una pregunta extraña! No tanto, porque la verdad te escuchamos ayer. ¿Querían obtener sus cutie marks de espías? ¿Eso está en su gráfica? No, solo nos preocupamos por ti cuando perdiste la elección, luego perdiste a tu amiga y luego tu mamá te gritó. Sabemos que quieres cambiar y queremos darte... ¡Ayuda! ¡Unified Crusaders! Estaba en la reunión del consejo y no aprobaron mi solicitud para el nuevo mobiliario del patio. ¿Por qué no? No hay fondos en el presupuesto. Así que vi en la alcancía para ver si tenía suficientes monedas. Pero mi alcancía no tenía nada en realidad. Descuida, Pip. Te veremos en la escuela. Y encontraremos una solución. Gracias, Cutie Mark Crusaders. Oh, yo ya tengo una solución. Nuestro nuevo presidente Pony va a ser expulsado del cargo y yo seré restituida. ¿A dónde va ahora? ¿A dónde crees? ¡Rápido! ¡Hay que seguirla! ¡Esperen! ¡Yo también voy! Cutie Mark Crusaders, fuera de aquí. Hay que decirles la verdad, por mí se van a enterar. ¡Alto! No es la manera, Diamond, por favor. Eres mucho mejor que esta hostilidad. No saben muy bien quién soy yo. No entienden el tamaño de mi error. ¿Qué es lo que todos van a pensar si vuelvo a fallar? Un diamante no se puede romper. No importa ya el camino que deba correr. Lo necesario haré y el premio obtener. ¡Les tengo un anuncio! ¡Diamond Tiara! ¡Piensa en la decisión que estás tomando ahora! ¡Puede ser una mejor pony! ¡Diamond Tiara! Casualmente estaba aquí en la reunión del consejo y esto es lo que veo en el receso. Mi hija juntándose con plebeyas confundidas e insignificantes. Socializar con las de su clase no te va a hacer triunfar en Equestria. ¡Ven, Diamond Tiara! ¡No, madre! ¿Disculpa?
tú has pasado la vida actuando como corcel de alcurnia y me criaste para seguir tu galope. Al principio creí que estaba bien, pero finalmente entendí que yo quería algo que tú no tienes. ¡Amigas! ¡Suficiente, Diamond Tiara! ¡Apártate de esas francos en blanco! Ellas son las Cutie Mark Crusaders y son mis amigas. Tienes que dejar de ponerles esos crueles e hirientes apodos. Ellas se esfuerzan por obtener sus Cutie Marks más que cualquier pony que haya conocido. Y las van a obtener cuando ellas descubran su verdadero talento, el cual seguramente será increíble. Ahora, ¿le podrías dar esto a papá, por favor? Sí, desde luego, cariño. Tengo que agradecerles algo, Crusaders. Obviamente, desde que obtuve mi Cutie Mark, sé que mi talento es lograr que los demás hagan lo que quiero. Le he pedido a mi padre que done dinero para el nuevo mobiliario del patio. Sé que te preocupaste un poco, ¿verdad? Pues yo creo que todo va a salir muy bien, señor presidente. Construiremos un patio para jugar, lleno de juegos para poder disfrutar. Aquí estoy y yo quiero en todo ayudar. Hoy un gran cambio habrá, este va a ser el plan. ¿Por aquí? Eso es, no se detengan. Oye, la de la fuerza asombrosa, ¿nos ayudas a mover el volantín al otro lado? ¡Muchas gracias! Y tú, el de los superdientes, necesitamos ayuda con el sube y baja. ¡Bien hecho! ¡Esa es la actitud! Hay mucho que yo puedo hacer para ayudar. Veo una luz que brilla aquí. Hay una versión mejor de mí. El ayer se fue y ahora el futuro brilla en mí. Mi Cutie Mark. Estuve pensando, Crusaders, pasamos bastante tiempo haciendo aspavientos, tratando de descubrir nuestro verdadero talento, pero cuando nos tomamos una pausa, siempre ayudamos a otros ponis a descubrir su talento. Sí, y creo que es mucho más importante que preocuparnos por nuestras Cutie Marks. ¿No lo creen? ¡Por supuesto! No me importa si llego a obtener mi Cutie Mark, siempre que pueda convivir con mis mejores amigas. Entonces, ¿qué dicen, Crusaders? ¿Quieren dedicarse a ayudar a otros a encontrar sus Cutie Marks? ¡Sí! ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¡Son sus Cutie Marks! ¡Son asombrosas! ¿Cuál iba a ser? Lo intentamos sin parar y lo haremos siempre más, porque las Crusaders no se rendirán. Ya sabemos por qué tanto tardó. Nuestro viaje aquí realmente no acabó. Más que una marca, ahora será un lugar para iniciar una aventura que acaba de con Cutie Marks. Vamos siempre a demostrar con Cutie Marks que a otros vamos a ayudar. Un gran premio ahora es nuestra Cutie Mark. Muy bien, ponis. Prepárense para la mayor celebración cutesiñera de la historia. ¡Woo! Ay, caramelo. Si papá y mamá estuvieran aquí, estarían orgullosos de ti. Gracias, Applejack. Ahora ve allá a festejar con tus amigas. Orgullosa estoy, amiguito. Me enseñaste algo hoy. Inspiraste a cada pony aquí en Equestria. Y me inspiraste a mí. Sus
Cutie Marks. Mucho orgullo ahora nos dan sus Cutie Marks. Fuerte vamos a cantar. Un gran premio ahora son sus tres Cutie Marks. Entonces, ¿qué opinan, Crusaders? ¿Valió la pena esperar por estas Cutie Marks o no? ¡Sí! Estoy ansiosa por ver a quién ayudaremos ahora. Éramos solo tres Crusaders que querían ver qué había en nuestro interior. Quizá un destino mejor. Amigas, siempre así, hay que empezar otra vez. Aventuras que no tengan fin. Con Cutie Marks vamos siempre a demostrar. Con Cutie Marks que a otros vamos a ayudar.